Vamos a comenzar haciendo este gorro, haciendo un anillo mágico de 6 medios puntos. Ya he terminado de hacer los 6 medios puntos y ahora no voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado, sino que voy a hacer un medio punto. Enseguida vamos a tejer circular sin hacer medios puntos. Marco mi primer medio punto para conocer el inicio de esta vuelta número 2 y voy a hacer aumentos durante toda la vuelta. Sería mi primer aumento, mi segundo aumento, que consiste en hacer dos puntos sobre el mismo punto y así hasta terminar toda la vuelta. Voy a hacer aumentos. He terminado la vuelta número 2 y voy a hacer un medio punto enseguida en la vuelta número 3 y voy a marcar el inicio de esta vuelta. Y en esta vuelta número 3 voy a hacer un medio punto, que es este, y un aumento en el siguiente punto. Y así hasta terminar toda la vuelta, haciendo un medio punto y un aumento. He terminado la vuelta número 3 y en la vuelta número 4 voy a iniciar haciendo un medio punto directamente y voy a marcar el inicio de esta vuelta número 4. Y en esta vuelta número 4 voy a hacer dos medios puntos y un aumento. Este sería mi primer medio punto, este sería mi segundo medio punto y en el siguiente punto un aumento. Y así hasta terminar toda la vuelta, haciendo dos medios puntos y un aumento. He terminado la vuelta número 4 y en la vuelta número 5 inicio haciendo un medio punto directamente y continúo haciendo en la vuelta número 5 tres medios puntos y un aumento. 2, 3 y un aumento en el siguiente punto. Y así hasta terminar toda la vuelta haciendo tres medios puntos y un aumento. He terminado la vuelta número 5 y en la vuelta número 6 inicio con un medio punto. Marco el inicio de esta vuelta número 6 y en esta vuelta voy a hacer 4 medios puntos y un aumento. Este sería mi primer medio punto. 2, 3, 4 y un aumento. Y así voy a hacer durante toda la vuelta, haciendo 4 medios puntos y un aumento. He terminado la vuelta número 6 y voy a iniciar la vuelta número 7 haciendo un medio punto. Lo marco. Este sería mi primer medio punto. En la vuelta número 7 voy a hacer 5 medios puntos. Este sería el segundo, tercero, cuarto, quinto y después voy a hacer un aumento. Y así hasta terminar toda la vuelta, haciendo 5 medios puntos y un aumento. He terminado la vuelta número 7 y voy a iniciar la vuelta número 8 haciendo un medio punto. Lo marco y en esta vuelta número 8 voy a hacer 6 medios puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno más. Y así hasta terminar toda la vuelta haciendo 6 medios puntos y un aumento. He terminado la vuelta número 8 y en la vuelta número 9 voy a hacer 7 medios puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 1 aumento. Y así voy a continuar hasta terminar toda la vuelta haciendo 7 medios puntos y 1 aumento. He terminado la vuelta número 9 y en la vuelta número 10 voy a hacer 8 medios puntos y 1 aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1 aumento. Y así hasta terminar toda la vuelta, haciendo 8 medios puntos y 1 aumento. He terminado la vuelta número 10 y voy a iniciar la vuelta número 11. En esta vuelta número 11 voy a hacer 9 medios puntos y 1 aumento. Este sería el primer medio punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 aumento. Y así hasta terminar toda la vuelta, haciendo 9 medios puntos y 1 aumento. He terminado la vuelta número 11 y en la vuelta número 12 voy a hacer 10 medios puntos y 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1 aumento. Y así hasta terminar toda la vuelta haciendo 10 medios puntos y 1 aumento. He terminado la vuelta número 12 y en la vuelta número 13 voy a hacer 11 medios puntos y 1 aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y 1 aumento. Y así voy a continuar haciendo durante toda la vuelta, haciendo 11 medios puntos y 1 aumento. Con esta vuelta número 13 hemos terminado todos los aumentos. Ya he terminado la vuelta número 13 y se han terminado todos los aumentos. Ahora voy a iniciar la vuelta número 14. En la vuelta número 14 voy a tejer solo medios puntos durante toda la vuelta. Voy a hacer solo medios puntos, ya no voy a hacer ningún aumento más. Entonces termino la vuelta número 14 haciendo medios puntos y continúo hasta la vuelta número 30. Todas haciendo medios puntos, desde la vuelta número 14, que es esta, hasta la vuelta número 30, haciendo solo medios puntos. He terminado la vuelta número 30. Y es la única vuelta que voy a cerrar con un punto deslizado y voy a iniciar en la vuelta número 31 subiendo con 3 cadenas. Y voy a hacer una vareta por cada punto de la vuelta anterior hasta terminar toda la vuelta. Cuando termine toda la vuelta, voy a cerrar con un punto deslizado aquí. He terminado la vuelta número 31 y ahora vamos a hacer lo que es el vuelo del sombrero. Vamos a subir con una cadena y vamos a hacer en la vuelta número 32 10 medios puntos y un aumento. Entonces seguimos haciendo, este sería mi segundo medio punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1 aumento.
Y así vamos a continuar haciendo hasta terminar toda la vuelta. Vamos a seguir haciendo 10 medios puntos y un aumento. Al llegar a este último punto, en este último punto, antes de cerrar la vuelta, vamos a hacer un punto. Aquí terminaría un aumento y aquí sería solamente un punto y cerramos aquí la vuelta con un punto deslizado. Ya estoy terminando la vuelta número 32. He hecho 10 puntos y un aumento durante toda la vuelta. Y ya a finalizar esta vuelta me ha sobrado un punto. En ese punto voy a hacer un medio punto. Y para finalizar la vuelta voy a hacer un medio punto directamente para iniciar la vuelta siguiente. No voy a hacer punto deslizado, sino directamente un medio punto. Para comenzar en la vuelta número 33. Marco el inicio de esta vuelta. Y en la vuelta número 33 voy a hacer 6 medios puntos y un aumento durante toda la vuelta. Entonces voy a hacer. Ya he hecho mi primer medio punto. Sería el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y voy a hacer un aumento aquí. Y así voy a continuar hasta terminar toda la vuelta. Al llegar aquí me van a sobrar dos puntos, estos dos últimos puntos. Voy a hacer simplemente un medio punto en cada uno. He terminado la vuelta número 33 y voy a iniciar la vuelta número 34 haciendo un medio punto directamente. Marco el inicio y voy a hacer en esta vuelta número 34 medios puntos solamente. Ya no voy a hacer más aumentos. Voy a seguir haciendo medios puntos hasta terminar toda la vuelta número 34, 35, 36, 37 y 38. Desde la vuelta número 34, que es esta, hasta la vuelta número 38, voy a hacer solo medios puntos. Ya he terminado de hacer todas las vueltas hasta la 38. La 38 he terminado, es la única vuelta que he terminado con un punto deslizado. He escondido el hilo y como ven no se ve absolutamente ninguna costura en el sombrero. Ha quedado totalmente sin costuras. Se ve todo parejito y así ha quedado terminado este sombrero. Para hacer la decoración del sombrero vamos a hacer una cadena de 100. Esto lo vamos a hacer con un crochet de 3.5 milímetros. Entonces vamos a hacer hasta terminar la cadena de 100. Una vez terminada la cadena de 100, vamos a tomar el sombrero y por una parte de aquí vamos a comenzar a introducir la cadena que acabamos de hacer. Entonces vamos a ir saltándonos 3 y vamos a tomar cada tercer vareta y vamos haciendo lo mismo. Entonces saltamos 3, introducimos aquí y tomamos 3, acomodamos la cadena y vamos haciendo lo mismo por todo alrededor, hasta la parte de atrás, hasta llegar nuevamente aquí. Una vez terminado de colocar todo la cadena alrededor, vamos a los excesos que nos han quedado, los vamos a meter por la parte de adentro y vamos a hacer un nudo. Para que quede y cortamos los excesos de hilo. Para hacer la flor vamos a hacer una cadena de 30
También vamos a hacerlo con un crochet de 3.5 milímetros. Entonces hacemos la cadena de 30. Y volvemos cuando los tengamos. Una vez tengamos hechas las 30 cadenas, vamos a subir con 3 cadenas y vamos a hacer una vareta por cada punto de la cadena hasta terminarla. Entonces seguimos haciendo varetas hasta terminar toda la hilera, que sería hasta aquí. Una vez terminada todas las varetas, voy a tomar una aguja y voy a hacer esto. Voy a ir tomando la aguja y la voy a ir poniendo así, por entre medio de los puntos de la parte de abajo. Y voy a ir apretando para lograr que se vaya frunciendo. Voy a seguir haciendo esto mismo hasta terminar aquí. Una vez realizado esto hasta el final de la hilera, voy a unir los dos extremos y los voy a coser. Los voy a ir cosiendo. Así ya quedaría esta primera parte de la flor. Ahora vamos a hacer la parte de abajo de la flor. Para esto vamos a hacer un anillo mágico de 12 medios puntos. Entonces hacemos 12 medios puntos dentro del anillo mágico y volvemos cuando tengamos terminado el anillo mágico. He terminado de hacer los 12 medios puntos dentro del anillo mágico y he cerrado el anillo mágico con un punto deslizado. Ahora voy a hacer 15 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora que tengo estas 15 cadenas al aire, voy a insertar en el punto siguiente y voy a hacer, perdón, en el punto siguiente voy a insertarlo y voy a hacer un punto deslizado. Después en el punto siguiente voy a insertar el crochet y voy a hacer otro punto deslizado. Y voy a subir nuevamente con 15 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estas 15 cadenas al aire las voy a insertar con un punto deslizado en el punto siguiente. Y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado y voy a subir nuevamente con 15 cadenas al aire y voy a seguir haciendo lo mismo hasta terminar toda la vuelta, que deberían quedar estos pétalos de aquí. Ya he terminado de hacer los pétalos, en total me han quedado 6 pétalos. Ahora voy a hacer un medio punto en los pétalos. Voy a seguir haciendo medios puntos y al llegar a este punto de la esquina voy a hacer un aumento triple que consiste en hacer 3 medios puntos sobre el mismo punto. Después de haber hecho este aumento triple, sigo haciendo medios puntos. Sigo haciendo los medios puntos hasta terminar el pétalo y lo voy a cerrar con un punto deslizado al llegar aquí. Y vuelvo a hacer lo mismo, a repetir en este pétalo lo que he hecho en este. Y sigo haciendo lo mismo durante todos los pétalos hasta terminarlos. Así va quedando mi primer pétalo. Al terminar el pétalo voy a hacer un punto deslizado como he dicho.
y voy a iniciar el siguiente pétalo haciendo medios puntos, igual como hice en el anterior pétalo. Entonces voy a seguir haciendo los medios puntos hasta terminar este pétalo y sigo haciendo lo mismo durante todos los pétalos, lo que he hecho en este primero. Así quedaría la parte de abajo de la flor. Ahora, lo que habíamos hecho antes, rosado, de color rosado, lo vamos a poner arriba de este y vamos a colocar, a coser un botón aquí en la mitad. Así ha quedado terminada la flor. Por último, lo que debemos hacer es coser la flor al sombrero en esta parte de aquí. Así ha quedado terminado este sombrero de verano para niñas.